gente, ¿cómo están? Aquí le habla este servidor para ayudarlos a cómo desbriquear o derrutear el Samsung Epic 4G. Y aquí lo ven, el Samsung Epic 4G Touch. Bueno, lo que necesitan para desbriquearlo es, necesitan buscar el, o bajar el original ROM. Que como pueden ver, yo le puse en la descripción, le puse el link para que lo puedan bajar. Y bueno, yo voy a usar el, mi celular tiene la última versión del el update, tiene el último update, mi celular, mi Samsung Epic 4G, que es el iScreen 4.04 FF18. Pero ellos recomiendan para desbriquearlo o para derrutearlo, como cualquier cosa, como ustedes puedan decirle, ellos recomiendan que sea el EL26 o el EL29, que ellos recomiendan más hacerlo así para desbriquearlo, uno de estos dos. Pero como ya mi celular tiene la última versión y yo lo quiero hacer con esta, porque no quiero ponerla esa para después hacer el update manual y todo eso, bla bla bla, pues yo lo voy a hacer a la última. Usted viene, lo cliquean aquí, les va a enviar acá y le dan download full one click. No le den este porque se va a quedar con el data que usted tenía, pero yo es mejor que lo haga completo y haga todo de nuevo. A veces cuando le pones el que vuelvan otra vez la misma data que usted tenía, a veces causa errores y el celular se frisea mucho. Es mejor que le den el completo. Le dan aquí, le van a salir para bajarlo, le da save. Ya una vez que usted tenga eso y lo tenga bajado, le va a salir algo así. Y necesitan también el 7-Zip para extractearlo, que ya yo le puse en la descripción, le puse un link para que lo puedan bajar y lo instalan. Ya que ustedes ya lo tengan instalado, el 7-Zip, pues pueden seguir para hacer, para desbriquear el celular. Lo abren, le dan run y lo ponen a extractear. Y como ven, el 7-Zip lo va a hacer, él va a extractearlo solo. Ya una vez que tengan ya extracteándolo, vayan al celular, al Epic 4G Touch, y lo apagan. Como ven, ya yo tengo un RAM, es el Supernova, tremendo RAM. Pero después, al momento, les voy a poner un videito cómo instalarlo. Bueno, apaguen su celular, lo apagan, y como ven, ya cuando uno le trastea, te va a salir este folder Odin OC. Lo abren y le van a salir esto, como ven, el FF18, que es mi última versión de celular, y lo voy a hacer con este, y ustedes lo pueden hacer con el que ustedes quieran. Lo abren. Bueno, ya una vez que usted tenga su celular apagado y tenga el programa abierto, lo que tienen que hacerle es al botón de volumen, dejan apretado el botón de volumen, el de hacia abajo lo dejan apretado, y el de prenderlo, los dos a la misma vez, lo aprieta los dos a la misma vez. Ahí, ve, le va a salir algo así, que es el warning. Esto es para ponerlo en download mode, para poder derrutear el celular. Ya una vez que tenga esto acá, apretan la flecha de los volúmenes, apretan la flecha de arriba, hacia arriba, y les va a salir algo así. Ya cuando lo tengan así, ustedes vienen y le conectan al USB. Como ven, va a salir Installing Drivers, va a instalar el driver. Si usted no tiene el driver del celular, allá abajo en la descripción también lo puse el link, le dan download, instalan el driver para que la computadora pueda reconocer
el celular. Ya una vez que en la computadora reconoce el celular, el device, pues le va a salir en una pantallita aquí en el programa, en cualquiera le va a salir así, amarillo. Y le va a salir en qué puerto está. Como ven, el mío es COM6. No importa en qué diferente número sea el puerto, eso no tiene nada que ver. Después que salga así, que sea amarillo, y salga que diga todo como ahí, como COM6, 8, 10, 12, lo que sea, pues todo está bien. Entonces vamos a seguir. Entonces, ya una vez que tengan todo eso así, que esté seguro que estén, le das a Start. Y el programa va a hacer todo el procedimiento él solo. Como pueden ver, está haciendo todito para recuperar el celular, para ponerlo en modo original. Por si acaso usted quiere devolver el celular para que lo arreglen, o si lo quieren devolver para que le den otro nuevo, pues ya ellos vean que el celular está de fábrica, que usted no le ha hecho nada. Un procedimiento un poquito medio largo, pero lo va a poner de factoría. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ya una vez que terminen, va a decir que lo pasó. Le va a salir así en verde, que es PES. Entonces su celular va a verse algo así, que el celular mismo se va a apagar y a prender solo. Como pueden ver, se apagó, se prendió solo y va a empezar a bootear originalmente como estaba. Como pueden ver, no se asusten, porque a veces se tarda en prenderla, a veces se tarda como unos 5 o 7 minutos. No se asusten, eso es normal, porque es como si fuera que el celular está volviendo a ser nuevo de nuevo, y se tarda un poco, de como de 5 a 7 minutos. Bueno, ya cuando tengan esto terminado, ya pueden apagar el programa. Otra cosa, si ustedes ven que el programa o la computadora no reconoce el celular, lo que tienen que hacer es desinstalar el programa, volverlo a instalar de nuevo. Cuando ustedes vean que sigue el problema, que no le quiere, la computadora no le quiere detectar el celular o el programa, lo que tienen que hacer es siempre el problema mayor es el cable de USB que usted usa para el celular. Usted lo que tiene que hacerle es comprarse otro cable de USB mejor, porque el original casi siempre son porquerías, no sirven. Usted compra uno original, uno bueno, que sea original, y problema resuelto. El programa y todo vuelve a leerlo. Bueno, como pueden ver, ya mi celular volvió a estado original, con sus aplicaciones original, como pueden ver. Y vamos aquí a setting y vamos a about phone, para que vea que volvió como yo lo tenía, ¿ves? Android 4.04, FF18. Está finalizando uno, está terminando unos updates. Ok. Como ven, Android 4.0.4 build, no lo deja apretado. Ahora que ven, sale el ice cream Android 4.0 sandwich. ¿Sí? Eso es todo, así de fácil, de simple. Ustedes briquea o le quede derrutea su celular Epi 4G Touch. Como ven, original, todo nuevo, funciona todo normal. Bueno, eso es todo, mi gente.
suscríbanse, denle like a mi video. Si ustedes quieren pueden donar. Nos veremos para la próxima.